noches. Bienvenidos a todos, muy bienvenidos. Nos han comentado que por la pandemia no está habiendo programas de mano, por eso les vamos a contar nosotras lo que estamos tocando. Lo que escucharon recién fue el minuet de la Arlesiana, de la suite Arlesiana de Bizet, número 2. Y lo que va a continuar es una suite de Marc Berthomieux que se llama Cinq Nuances. Tiene 5 movimientos que se llaman patético, lascivo, idílico, exótico y dolchísimo. Para nosotras es muy especial estar hoy acá. Les queremos agradecer muchísimo por estar. Creemos que durante toda esta pandemia fuimos muy afortunados de tener herramientas tecnológicas que nos acercaron todo lo que se podía, pero también se nos hizo muy presente algo que ya creíamos saber, pero que nunca habíamos padecido tanto en carne propia, que fue lo irreemplazable y único que es el momento de estar acá con ustedes. Así que para nosotras poder volver a hacerlo por estos días y que todos los artistas podamos ir volviendo de a poco a compartir desde el escenario lo que sabemos y amamos hacer con ustedes, es realmente muy especial y esperamos que lo disfruten mucho. Thank you.
Muchas gracias. A continuación vamos a estar tocando una pieza de Gabriel Fauré, Fantasía Opus 79, que consta de dos partes, un andantino y luego un allegro. Y luego voy a quedar yo sola tocando una pieza para arpa, originalmente para piano, de Claude Debussy, El claro de luna, que pertenece a la suite Bergamasque. Y luego de esa pieza quedará Cecilia con una pieza para flauta sola, Syrinx de Debussy también. Thank you.
Saint-Saëns, opus 37, y luego para terminar, la fantasía brillante sobre temas de la ópera Carmen de Bizet. Thank you.
Thank you.
Thank you.